es el tren de mercancías de la línea Ibu Madrid, la línea ferroviaria más larga del mundo, que une China con España. El tren parte de la ciudad de Ibu, cerca de Shanghái, y realiza un recorrido de más de 13.000 kilómetros, que atraviesa 8 países. Durante las 3 semanas que dura este viaje, se turnan 60 maquinistas. Vamos a conocer a quienes hacen posible día a día este nuevo puente entre China y Europa. Comerciantes chinos del mercado de Ibu, empleados ferroviarios que viajan en el tren o funcionarios de aduanas. En China este recorrido ha sido bautizado como el Cinturón y el Camino. Esta línea ferroviaria es ante todo el sueño de un hombre de negocios chino, Fen Shubin. Bueno, el primer tren partió el 18 de noviembre de 2014 de Ibu y llegó en el mes de diciembre a Madrid. Fue un gran día en mi vida. Para mí, esa fecha es tan importante como la de mi cumpleaños. Fen Shubin concibió este proyecto solo 14 meses antes de que el tren partiese por primera vez hacia España. El 7 de septiembre de 2013, el presidente Xi Jinping habló por primera vez sobre la nueva ruta de la seda en la Universidad de Nazarbayev, en Kazajistán. Se trataba de construir nuevas vías para el comercio de mercancías. Así que tomé la decisión inspirado por aquel discurso. Y el 20 de octubre presentamos nuestro proyecto al Comité Municipal del Partido y al Gobierno Municipal de Ibu. El proyecto implicaba la apertura de una línea ferroviaria entre China y Europa y el establecimiento de un puerto ferroviario en Ibu. Cada año hay centenares de miles de contenedores que parten de Ibu con destino a Europa. Pero ¿por qué escogimos Madrid como destino final de la línea? La elección de Madrid se debe a que allí se encuentra el mercado mayorista de productos chinos más grande de Europa. Es también el centro de distribución de productos procedentes de Ibu en Europa. Cuando elegí Madrid, no sabía que esta sería la línea más larga de transporte ferroviario. Con sus 13.052 kilómetros, es la línea ferroviaria de transporte de mercancías más larga del mundo. Hacía más de 700 años que China y Europa no contaban con enlaces terrestres directos. En 2011, una primera línea ferroviaria unió la ciudad china de Chongqing con Duisburgo, en Alemania. Posteriormente se abrieron más de 60 líneas entre China y Europa, entre ellas la de Ibu Madrid en 2014. Partiendo del este de China, la línea recorre 4.500 kilómetros en territorio chino. A continuación, atraviesa Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y España. Después de 13.000 kilómetros llega finalmente a Madrid. A partir del siglo II a.C., las rutas comerciales entre China y los territorios situados al oeste del país terminaban en las costas del Mediterráneo. Entonces, China era el único productor de seda del mundo, que exportaba a toda Asia y a los países del Mediterráneo. Por esa razón se llamó Ruta de la Seda a las vías de intercambio entre China, Asia Central y Europa. Debido a la inseguridad en Asia Central, la Ruta de la Seda se interrumpió en el siglo XV y fue recuperada de nuevo por el gobierno chino en el siglo XXI. Sufro mucho estrés en el trabajo y el boxeo me ayuda a relajarme. Me da fuerzas. Cada vez soy más adicta al boxeo. En cuanto tengo un minuto libre, quedo con mi entrenador para poder practicarlo. La señora Pen, al igual que miles de compradores chinos y del resto del mundo, viene a aprovisionarse a Ibu, el escaparate de lo fabricado en China. Soy la responsable de una pequeña empresa de exportación. En mi opinión, el mercado de Ibu es una especie de ventana única
un escaparate en el cual las mercancías chinas se exponen a todo el mundo. En una pequeña ciudad como Ibu, puedes encontrar artículos procedentes de todo el país. Es como si todas las tiendas de China estuvieran en un mismo lugar. El mercado de Ibu es como un armario con todos los productos del país. Si pasáramos 3 minutos en cada tienda, necesitaríamos 18 meses para hacer todo el recorrido. Y aún así, es posible que nos perdiéramos algunos puestos. Ibu, a 2 horas en coche de Shanghái, tuvo el primer mercado libre de la China socialista, inaugurado en el año 1974. En 2001 se construyó un nuevo mercado mayorista, el Ibu International Trade Center, que actualmente cuenta con 70.000 tiendas de todo tipo, en las que se exponen 400.000 artículos. En este gigantesco centro comercial trabajan 2.000 personas y cada día acoge a 200.000 compradores y visitantes del mundo entero. La ciudad reclama su estatus como el bazar más grande del mundo, cuyo lema es «Un océano de mercancías, un paraíso para el consumidor». Aunque en el mercado de Ibu se venden principalmente artículos baratos producidos en masa, además cuenta con productos de una calidad superior que demuestran que ahora China también es competitiva en tecnología punta. El 80% de los regalos de Navidad que vemos en los países de Occidente proceden del mercado de Ibu, al igual que el 30% de los calcetines que se venden en todo el mundo, el 80% de las cremalleras o el 90% de los encendedores. La lista es interminable, como los pasillos del mercado de Ibu. El mercado de Ibu se compone de 5 distritos. Allí yo compro bisutería, juguetes y artículos decorativos al por mayor. Mi empresa también se encarga de exportar estos productos fabricados en China y que se venden en el mercado de Ibu a Europa, a Madrid, en España. Utilizamos varios medios de transporte: transporte marítimo, transporte aéreo y transporte ferroviario. Si el valor de la mercancía es alto o si mis clientes exigen que la entrega sea rápida, opto por el transporte aéreo. Cuando se trata de productos de poco valor añadido, que no están relacionados con la moda y cuyo tiempo de transporte no es importante, elijo el transporte marítimo. También cuando el volumen de pedidos es alto, ya que en ese caso el transporte marítimo es una buena opción porque me permite reducir costes para el cliente y para mí. Para los productos de la colección otoño-invierno, tengo clientes que hacen sus pedidos en julio o agosto. Después de ese periodo, si los que deciden eligen transportarlos en barco y se tarda un mes en fabricarlos, echarán a perder la temporada. Ahora también contamos con los trenes entre China y Europa, que son rápidos. El transporte en tren es más barato que el avión y un poco más caro que el barco. Muchos clientes eligen el tren. La línea China-España funciona en ambos sentidos e interesa igualmente a un grupo de importadores que representa una pequeña parte del mercado de Ibu. Entre los productos importados procedentes de más de 100 países, Jin Haiyun descubre al público chino los vinos y la gastronomía española. Para él, que vende vino, aceite de oliva, zumos de fruta y charcutería, la línea ferroviaria ha revolucionado el mercado de los alimentos perecederos. El transporte ferroviario es mucho más rápido que el marítimo. Como la caducidad de los alimentos es relativamente corta, de un año, año y medio o a veces de 10 meses, cuanto mayor es el tiempo de transporte, más corto es el periodo de venta y de consumo. En ese sentido, el transporte ferroviario para nosotros es una gran ventaja. Con esta maqueta presentamos en 3 dimensiones los productos que importamos de Europa. Dichos productos llegan a Ibu y se los vendemos a los consumidores chinos. Aquí en la maqueta pueden ver el viñedo de donde procede nuestro vino. Se encuentra a 300 kilómetros de Madrid, en España. El vino lo escoge en esta bodega nuestro comprador, Carlos Santana.
vengo de Las Palmas de Gran Canaria. Estudié en Madrid y ya pasé a vivir a China, donde he estado los últimos 10 años. Ya he vuelto a Madrid hace poco. Es nuestra manera de proceder desde entonces. Aquí tenemos un equipo del que yo formo parte y intentamos seleccionar productos acorde a lo que entendemos que puede encajar, pero pasa una fase final donde allí el equipo de ventas decide de lo que nosotros proponemos, qué les puede gustar, qué puede encajar. Una cosa es hablar chino, otra cosa es pensar chino. Evidentemente, el lenguaje ayuda a procesar todo esto que te decía, pero si tuviera que elegir entre lenguaje y cultura, diría que lo principal es entender ciertas cosas. Por supuesto que es fundamental el chino. Al final, mi trabajo en concreto es hacer un poco de bisagra entre estos dos mundos, ¿no? Aquí las bodegas hacen las cosas como ellos quieren. En China pretenden tener una cosa hecha a medida. Bueno, pues hay que buscar un poco el competio para que el producto encaje y al consumidor le guste. Y más o menos por ahora hemos tenido cierto éxito. Jin Haiyun, el socio de Carlos Santana, ha abierto un restaurante en Ibu para degustar vinos de Rioja y la cocina ibérica. Antes de España conocíamos las corridas de toros. Luego, poco a poco, descubrimos la calidad del vino español. Y hoy, gracias a nuestro restaurante, la cocina española se ha convertido en el centro de atención. Son las 12 y 23. Señor Su Shengwei, el tren que va a conducir saldrá a las 14 y 20. Despierte y respóndame. Presente. Gracias. La línea China-Europa es muy larga. Y si se produce algún accidente, se ve afectado el resto del itinerario. Así que es muy exigente para los maquinistas. El itinerario se divide en una serie de tramos. Es una especie de carrera de relevos. Los maquinistas tenemos prohibido trabajar durante periodos demasiado largos para evitar la fatiga. Así que, en general, no conducimos más de 8 horas seguidas. Pero si el viaje se alarga, nuestro equipo está formado por un maquinista principal y un ayudante de maquinista que se supervisan entre sí. Se llaman y se responden. Es una buena forma de permanecer alerta. Un maquinista veterano y un ayudante de maquinista más joven que están pendientes el uno del otro. Es una relación más estrecha y más íntima que la de un matrimonio. Pasamos mucho más tiempo juntos. Mucho más. En la locomotora, justo al lado del maquinista, hay un aparato de alerta. Cuando suena, tenemos un minuto para presionar el interruptor. Nada más subir al tren, debemos comprobar el sistema. Presionamos aquí, así. Pero si no lo hacemos, a los 60 segundos suena la alarma. Primero la alarma del primer nivel, cuyo sonido es relativamente débil. 7 segundos más tarde suena la alarma de segundo nivel a un volumen más fuerte. 5 segundos después, si aún no has hecho nada, se considera un caso de urgencia y el tren se detiene automáticamente. El tren lo alquilan comerciantes de Ibu y empresas del este de China. La compañía ZKTeco, con sede en Dongguan, a más de 1000 kilómetros al sur de Ibu, es un cliente habitual. ZKTeco es uno de los líderes mundiales en sistemas de seguridad biométrica y cuenta con un centro de distribución de sus productos para Europa en Madrid. ZKTeco se dedica al desarrollo de sistemas biométricos. La empresa posee una filial en Madrid, así que comenzamos a utilizar el tren China-Europa en el mes de mayo de 2017. El transporte desde Dongguan a Madrid, donde se encuentran nuestros clientes, tarda 25 días. El fabricante de sistemas biométricos envía su mercancía por carretera a Ibu y se carga en contenedores en el tren. Si un cliente desea utilizar la línea China-Europa, primero debe alquilar un contenedor. Es necesario tener un contenedor vacío para cargar la mercancía. Los clientes llevan los contenedores vacíos a sus fábricas para depositar la mercancía en ellos.
Después se colocan los precintos de la compañía y se llevan los contenedores a la aduana para realizar las formalidades de tránsito. Una vez concluidos los trámites aduaneros, los contenedores se cargan en los vagones y se ensambla el tren. Tras cargar los contenedores en la estación oeste de Ibu, el agente de transporte de carga introduce todas las listas de productos en los sobres, en los que está impreso el número del tren China-Europa. A continuación, se entregan esas listas a los maquinistas, tramo por tramo, hasta que llegan a Alasanku. Desde Ibu, el tren va primero rumbo al norte y luego se dirige al oeste. Al tercer día de viaje llega a Xi'an, la capital de la provincia de Shanxi. Desde aquí partía la antigua Ruta de la Seda, y durante siglos comerciantes y aventureros se cruzaban en la famosa calle de Hui. Esta calle sigue manteniendo un ambiente cosmopolita y es uno de los lugares turísticos más importantes de China. Desde los tiempos de Marco Polo y de las caravanas, el mercado oeste, en la ciudad de Xi'an, fue el centro chino de comercio con Europa. Un imponente museo, construido sobre los restos del mercado, relata su pasado glorioso. El mercado oeste era el lugar de recepción y distribución de los productos que venían de Occidente. Todas las mercancías que llegaban a Xi'an por la Ruta de la Seda se descargaban y distribuían aquí. Así que este era el punto de llegada de la Ruta de la Seda. Y al mismo tiempo, de aquí partían los productos que se mandaban a Occidente. De alguna manera, la Ruta de la Seda cambió el curso del desarrollo de la civilización local. Una civilización forjada por diferentes pueblos del mundo. Por tanto, la Ruta de la Seda fomentó una diversidad cultural que ha enriquecido la vida de las personas. En las afueras de la ciudad, Yan Ye toma el primer tren para ir a trabajar al patio de maniobras de Xi'an. Creo que he desarrollado una manía relacionada con mi profesión, una tecnopatía. Es decir, que cuando estoy en el tren o cuando veo pasar un tren por la ventana, inconscientemente siento necesidad de examinarlo. Yo controlo los contenedores. Me encargo de su reparto, de examinar la carga y del sellado de puertas. También compruebo los sistemas de cierre de las puertas. No es un trabajo que haya elegido yo. Me enviaron aquí cuando terminé el servicio militar. Estamos obligados a aceptar cualquier empleo en el que se necesite mano de obra. Así que me dijeron que me convenía el puesto de controlador de mercancías porque había que caminar mucho. Normalmente revisamos unos 20 trenes diarios. Así que hacemos 10 idas y vueltas. Es decir, entre 20 y 22 kilómetros.
Por tanto, damos unos 35.000 pasos. Tras partir de la ciudad de Xi'an, el tren abandona las concentraciones urbanas e industrializadas del este y se adentra en las grandes zonas desérticas del noroeste de China. Un trayecto de 2.500 kilómetros hasta la ciudad de Urumqi, en la provincia de Xinjiang. Llegada a Urumqi, capital de la región autónoma de Xinjiang. Urumqi, con sus 3 millones de habitantes, es la ciudad más importante del oeste de China. Se ha convertido en paso obligado de la nueva ruta comercial con destino a Europa. Wang Weidong se presenta en la estación de Urumqi. Él es quien conducirá el tren hasta Alasanco, en la frontera con Kazajistán. Durante 8 años fue ayudante de maquinista. Tuvo que recorrer 900.000 kilómetros antes de poder hacer el examen para convertirse en maquinista principal. Como en cada salida, Wang Weidong, acompañado del ayudante de maquinista, viene a revisar su itinerario y a someterse a un control de alcoholemia obligatorio. Con 127.000 kilómetros de vías férreas, China posee la línea ferroviaria más extensa del mundo después de Estados Unidos. Todos los documentos de catalogación de productos entregados al primer maquinista desde la salida en Ibu han ido pasando de mano en mano en cada una de las paradas. Ahora, Wang Weidong tiene que llevarlos hasta la siguiente estación, Alasanco. Wang Weidong hace una última inspección antes de partir. Recuerdo que había una película que se titulaba El hijo del maquinista. Aunque ahora pueda parecer extraño, en aquel entonces conducir un tren era algo muy prestigioso. Era una profesión muy admirada. Cuando estoy en mi locomotora, conduciendo un tren de mercancías tan largo como este, tengo la sensación de que es un enorme dragón de hierro formado por todos los vagones. Si algo me sucediera, no puedo ni imaginar cuáles serían las consecuencias. Así que, en mi opinión, esta es una profesión muy importante. Tenemos muy poco tiempo de descanso. El trayecto de ida y vuelta de un tren de mercancías puede durar 3 o 4 días. A veces se alarga algo más. Y llegamos a pasar hasta una semana entera en el tren. Entonces, mi mujer y mi hijo se quejan. Para mi familia no es fácil. Tampoco para mis padres. Lo siento por ellos, pero no tengo otra opción. Este es mi trabajo,
y tengo que hacerlo. Dudo que mi hijo esté orgulloso de mí. Desde su punto de vista, lo único que hace su padre es trabajar. Después de Urumqi, el tren se dirige a la frontera que separa a China de Kazajistán. Un trayecto de 500 kilómetros hasta la ciudad de Alasankou. Aquí se construyó una de las estaciones de mercancías más grandes del país. Alasankou es una importante puerta de entrada y salida de mercancías de China, que se transportan en ferrocarril desde o hacia Asia Central, Rusia o Europa. Durante la última década, por Alasankou pasan más de 100.000 contenedores cada año. El desarrollo de la ciudad ha seguido la estela del comercio entre China, Asia Central y Europa. Al principio, los trenes partían de Yiwu de forma irregular. Más tarde lo hacían cada semana. Y ahora hay dos o tres salidas semanales. Es un crecimiento de mercado bastante notorio. Para mí es un océano que conquistar. El mercado es totalmente virgen y en un mercado tan vasto hay que aprovechar todas las oportunidades. Pero soy plenamente consciente de las dificultades. ¿Por qué este proyecto no lo emprendió otra persona? Porque es un proyecto para expertos. Hay que lidiar con nuestra enorme red ferroviaria, las aduanas, el gobierno y el mercado. El tren abandona el territorio chino y entra en Kazajistán, la primera frontera en la que se realiza un control meticuloso de la documentación del convoy. Por regla general, cuando llegan los trenes de la línea China-Europa, aunque estemos trabajando con otras remesas, de momento lo dejamos, porque los trenes de la línea China-Europa tienen prioridad. Verifico si la documentación está completa, si los impresos están debidamente cumplimentados y si el plan de tránsito cumple con la normativa. Si todo está en orden, envío la documentación al traductor y al agente de carga para que comprueben las estaciones de expedición y destino, la descripción de la carga y los impresos. Esto tiene su explicación. Las remesas de mercancías en China vienen escritas en chino. Pero aquí traducimos los documentos chinos al ruso, porque China se comunica con Kazajistán en ruso. Al principio no entendía su idioma. Por eso decidí aprender ruso. La lengua facilita mucho mi trabajo. Shen Qianwei es el 32º conductor que toma los mandos del tren que salió de Yiwu y el último maquinista chino. Su trayecto se limita a la zona franca. Tengo que recorrer 12 kilómetros de Alasankou a Dostik. La distancia es corta, pero por el camino hay muchos trámites que realizar. El cruce de la frontera, la inspección del tren en la aduana y finalmente el control de la carta de porte en la zona franca, a unos 6 kilómetros de Alasankou. Él es el oficial de control de la frontera china. Ha venido a revisar la locomotora. Es mejor ser cooperativo. Su trabajo consiste en comprobar que el conductor no pasa productos de contrabando o prohibidos. El tren recorre los 12 kilómetros que conducen a la estación de Dostik, en territorio kazajo, para efectuar las formalidades necesarias y entrar a Kazajistán, antigua república de la Unión Soviética. Tras la caída de la Unión Soviética y cuando Kazajistán se independizó, hubo una apertura de las fronteras. Se unió nuestra red de ferrocarril con la de China. Extendimos nuestros raíles hasta la frontera y los chinos hicieron lo mismo. Entonces construimos nuestra estación ferroviaria. Estamos entre dos cadenas montañosas. Nuestra ciudad se encuentra justo en el pequeño espacio que se abre entre las montañas. Por esa razón, esta región es muy seca y además muy ventosa. Aquí tenemos alrededor de 300 días de viento al año.
Nosotros solemos decir que el viento sopla dos veces al año. Primero 6 meses en una dirección y luego otros 6 meses en la dirección opuesta. En cierta ocasión el viento llegó a derribar los contenedores de los vagones. El suceso apareció en los titulares de la prensa internacional. Al igual que Alasanku, la ciudad que se construyó al otro lado de la frontera, Dostik existe exclusivamente por y para el paso de los trenes. Aquí, la naturaleza es hostil. La ciudad está constantemente azotada por los vientos y la diferencia de temperatura entre el invierno y el verano puede llegar a ser de 84 grados centígrados. Antiguamente esta zona estaba deshabitada, pero la actividad económica ha cambiado su fisonomía. Llevo bastante tiempo trabajando en Dostik, en concreto desde el año 1996. Actualmente soy responsable de contenedores. Soy el encargado de transferirlos. Ahora mismo tenemos mucho trabajo. Para poder continuar su viaje por la red ferroviaria de la antigua Unión Soviética, cuyo ancho de vía es mayor que el de la red china, hay que trasladar a otro tren todas estas mercancías. Por tanto, cada contenedor debe transferirse a otro chasis, cuya distancia entre ruedas corresponde con el de las vías ferroviarias rusas. A lo largo de los 13.000 kilómetros de la línea Ibu-Madrid, el ancho de vía cambia 3 veces, entre China y Kazajistán, entre Bielorrusia y Polonia y entre Francia y España. Como la mayoría de los habitantes de Dostik, Kairat, el responsable de contenedores, vino aquí en busca de una vida mejor. Mi ciudad natal se encuentra a orillas del lago Alakur. Yo pasé toda mi infancia cerca del lago. En mi pueblo no había electricidad. La gente vivía en la oscuridad. De repente, a unos 50 o 60 kilómetros del pueblo, construyeron una estación de ferrocarril donde la gente recibía un salario mensual y había electricidad día y noche. Todos corrieron allí. La gente de mi generación abandonó el pueblo. La estación es responsable del éxodo que se ha producido en todos los pueblos vecinos. Admito que cuando llega el verano me invade la nostalgia. Pero estoy aquí para trabajar. Si aún fuera un niño, me quedaría allí. Es mi pueblo y lo amaré siempre. Pero, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Tras las 8 horas necesarias para realizar los trámites aduaneros y cargar los contenedores en el nuevo tren, el convoy sale de Dostik para realizar su periplo de 5.000 kilómetros a través de Kazajistán, Rusia y Bielorrusia. Durante los 5 días que dura este trayecto, efectúa unas 15 paradas cortas para cambiar de maquinista. Han pasado más de 2 años desde que inauguramos la línea Ibu-Madrid y pronto se cumplirá el 3er aniversario. Hace pocos días, el número de trenes en servicio en todas las líneas chino-europeas ha superado las 5.000 unidades. En mi opinión, después de 2 o 3 años de funcionamiento, la línea Ibu-Madrid está todavía en una etapa de incubación. Aún le queda mucho camino por recorrer. Espero que se convierta en un enlace comercial real. Nuestro objetivo es que esta línea sea un modelo de transporte ferroviario entre China y Europa.
El tren deja atrás Asia y se prepara para llegar al mundo occidental, la verdadera razón de ser de esta línea de transporte de mercancías. Ahora llega al puesto fronterizo de Terespol, en Polonia, la puerta de entrada a la Unión Europea. Aquí se hace un control riguroso de las mercancías y si se supera con éxito, los contenedores podrán desplazarse libremente por toda la Unión Europea. Como funcionarios de aduanas tenemos una gran responsabilidad y somos conscientes de ello. No solo intervenimos en nombre de Polonia, sino también de toda la Unión Europea. Nuestros controles son sumamente importantes. Unos funcionarios especializados hacen un control preliminar de todas las mercancías que transporta el tren. A continuación, evalúan el riesgo de fraude y mandan abrir ciertos contenedores para inspeccionar su contenido y garantizar que es la mercancía que ha declarado el transportista. Si la mercancía no coincide con la carta de porte o no cumple con la normativa europea, no podrá entrar en territorio europeo. Si detectamos alguna irregularidad, tenemos orden de retener el contenedor sospechoso. Atención, repito, vamos a enviar el contenedor TGBU al área de control de Malaševice. Recibido. Como se puede apreciar, estos contenedores vienen de China. Ahora, después de haber sido revisados por nuestros inspectores, están cruzando la frontera y van a pasar por rayos X. En la aduana de Terespol solo hay un carril y todos los trenes tienen que pasar por los rayos X. En esta gran torre de 18 metros y medio de altura se encuentran los detectores de rayos X. Es ahí donde se capta la imagen que aparece en nuestros ordenadores. Contamos con especialistas que interpretan dichas imágenes y pueden detectar si hay irregularidades en la carga. Siguiendo las indicaciones de los inspectores, decidimos enviar tal o cual vagón al control. En el control se buscan posibles artículos de contrabando, es decir, aquellos que no han sido declarados. En estos cargamentos encontramos de todo. La mayoría de las veces se trata de tabaco de contrabando. La inspección por rayos X de la carga permite acelerar los trámites aduaneros. El tráfico ferroviario desde China ha aumentado considerablemente y con él el volumen de trabajo de los funcionarios de aduanas. El tráfico de contenedores procedentes de China aumenta cada año. No conozco exactamente las estadísticas, pero en comparación con años anteriores, se ha producido un incremento significativo del número de trenes procedentes de China. En el patio de maniobras, el tiempo se detuvo en el siglo pasado. En este enclavamiento, construido en la primera mitad del siglo XX, se requiere de fuerza física para accionar mecánicamente las agujas. Aunque para algunas funciones se emplea energía eléctrica, la electrónica brilla por su ausencia y todo se maneja tal y como se hacía hace casi un siglo.
Me acerco al patio de maniobras. Vamos a cambiarte de vía. Las palancas que hay detrás de mí se usan para dirigir los trenes entrantes. Yo indico a cada tren hacia qué vía debe ir. Cada una de estas palancas corresponde a una vía. Si accionamos la palanca de la vía 3, el tren no podrá ir a ninguna otra vía. Desde el enclavamiento y gracias a estas palancas elegimos hacia dónde mandar los trenes. Creo que tendría un problema si instalaran aquí uno de esos equipos ultramodernos. Habría que volver a aprender todo desde el principio. No, eso no me gustaría. Para mí las cosas están muy bien como están. No me siento especialmente atraída por los dispositivos electrónicos. Quizás el operador estaría feliz. Para él sería más fácil presionar un botón que accionar manualmente las palancas. Hace 35 años que trabajo en esta estación. Es muy estresante. Cuando era más joven era un manojo de nervios, pero con el tiempo y el aumento del volumen de trabajo, te das cuenta de que perder los nervios no sirve de nada. Aquí todo el mundo debe mantener la calma. Al entrar en la Unión Europea, el volumen del tráfico y los controles obligan a los trenes a aminorar la marcha y a veces a detenerse. Se convierten entonces en un blanco fácil para los ladrones y en un quebradero de cabeza para la PKP, la compañía ferroviaria polaca. Desde hace ya algún tiempo, en la compañía ferroviaria polaca, la PKP, tenemos que lidiar con el robo de mercancías en los vagones y tuvimos que encontrar una solución para resolver ese problema. Así que pensamos que sería una buena idea usar drones para controlar desde el aire lo que sucede en los trenes. El dron es un dispositivo con una gran movilidad. Se pone en funcionamiento con suma facilidad y puede llegar rápidamente a cualquier lugar del trazado ferroviario. De esa forma, podemos detectar cualquier irregularidad de inmediato. De hecho, hasta la fecha y gracias a los drones, hemos logrado reducir el robo de mercancías en un 50%. Aquí tenemos las imágenes de uno de los drones que usamos para patrullar a lo largo de las vías. Se puede ver cómo un individuo está mirando a izquierda y derecha para asegurarse de que ningún guardia está patrullando por la zona. Intenta acceder a la carga del vagón para llevarse el carbón, pero en ese momento ve el dron, se pone la capucha y escapa. Este es un caso típico. La mera presencia del dron ha servido para impedir un intento de robo. En este otro vídeo podemos ver a unos individuos que vienen a recoger la mercancía que habían retirado previamente de un vagón. La guardan en bolsas y las cargan en su coche. El dron es capaz de identificarlo todo, la matrícula del coche o los rostros de la gente. Como ve, estas personas se van corriendo seguidos por el dron. En un momento dado, aminoran la marcha, porque piensan que han logrado escapar de él, cuando de hecho lo que ha pasado es que el dron ha ganado altura y con el zoom continúa siguiéndolos. Con esta tecnología no tienen ninguna posibilidad. Al cruzar la frontera polaca, el tren entra en territorio europeo y se dirige a la ciudad de Duisburgo, en Alemania. Duisburgo alberga el puerto interior más grande del mundo, por el que transitan anualmente más de 4 millones de contenedores. Alrededor de 100.000 viajan por las líneas ferroviarias que conectan China con Europa.
Cada año pasan por aquí 133 millones de toneladas de mercancías. La mayoría, el 42%, se transportan en barco. El 38% en camiones. Y el 20% restante por ferrocarril. Antes de salir de la terminal de Duisburgo, se colocan los contenedores en cada tren en función de su destino. Uno de ellos se dirige a Madrid y, entre otras mercancías, lleva artículos procedentes de Ibu y de las ciudades que están a su alrededor. Después de 13.000 kilómetros, de 3 semanas de viaje, de cruzar 8 países y de cambiar 60 veces de maquinista, el tren y los contenedores que partieron de Ibu, al este de China, por fin llegan a Madrid, a la terminal de Abroñigal. Inaugurada en el año 1974, la estación de Abroñigal, en Madrid, es el mayor centro logístico de España. Los contenedores se descargan de los trenes y parten de nuevo por carretera hacia su destino final. Los sistemas de seguridad biométricos fabricados en China llegan a la sucursal española de ZKTeco. El uso del tren viene dado también por un motivo, y es que cada vez la gama de productos con las que trabajamos en temas de seguridad tienen un volumen mayor. Eso implica que nosotros ya un avión es impensable poder traer por un avión una máquina de detección de rayos X o 20 metal detectors, que al final en volumen es una locura traértelo por avión. Te costaría miles y miles de euros o de dólares, no tiene sentido. Entonces, evidentemente, en nuestro caso, al ser mercancía que cada vez es más grande, pues el tren es el mejor medio, hasta el punto de que probablemente llegará un día muy pronto en el cual, en lugar de venir un vagón de tren, necesitemos dos directamente, para dos contenedores para recibir todo el producto que estamos pidiendo, precisamente porque el volumen cada vez, en determinadas gamas de producto de seguridad, es un volumen mayor. Y en Madrid existe una zona que es el polígono industrial Cobo Calleja, que realmente, no sé a día de hoy, pero ha sido, si no lo sigue siendo, ha sido el mayor centro de distribución a toda Europa. Y entonces yo descubrí que efectivamente esa primera ruta que se creó entre IU y Madrid era por este centro logístico, mayor distribuidor en Europa. Tenía mucho sentido que hubiera un tren que hiciera eso. Una parte de la carga procedente de Ibu llega al polígono de Cobo Calleja, a 20 kilómetros al sur de Madrid. Más de 10.000 ciudadanos chinos trabajan aquí. Todas estas camisas, pajaritas y sombreros proceden de Ibu. Hacemos nuestras compras como mayoristas en Ibu y luego traemos las mercancías por ferrocarril. Los collares, toda la bisutería, los cinturones y los bolsos que pueden ver aquí también proceden de Ibu y los vendemos en Madrid. Mi padre era comerciante en España. Ahora está jubilado. Mi hermano pequeño y yo abrimos una tienda de ropa al por mayor. Vine a España en 2007. Yo tenía entre 15 y 16 años. El ritmo de vida en España es menos estresante que en China. Y la competencia también es menos dura. Me gusta vivir aquí. Comerciantes de todo el mundo establecidos en China. Comerciantes chinos que se instalan en Europa. La ruta de la seda perpetúa su vocación de intercambio y de crisol de culturas. Hacer recorrer a este tren más de 13.000 kilómetros parecía algo inalcanzable.
Pero como suele suceder, han sido los intercambios comerciales los que han allanado el camino y han hecho posible lo que parecía imposible. Mi vida es la línea ferroviaria, y la línea ferroviaria es mi vida. Dedico todo mi tiempo a administrarla, a conocer a todos los que trabajan en ella y a resolver los problemas que van surgiendo. Llámelo como quiera, un sueño, una misión o un servicio al Estado. Para mí, esta es una oportunidad única de realizar un gran proyecto.